cuando vemos los árbitros para el día de hoy, Jairo Mendoza, Jaime Ramírez, Marlon Barquero y Luis Ocon son los árbitros que estarán en el terreno de juego. Con par de imparable para los Leones, pero sin ser fructífero. Aquí está Garabés Rosa, no esperando mucho y va contra la barda. Largo por el right field de Garabés, la bola se va y cruzó la cerca Garabés Rosa. Jonrón del artillero dominicano, abre el marcador aquí, una carrera por cero, se va arriba el equipo de los Tigres de Chinandega en el cierre del segundo episodio. No esperó mucho, atacó un picheo de Braulio Silva y lo devolvió por todo lo largo del jardín derecho para abrir el marcador. Una carrera por cero, se van arriba los Tigres. Bueno, sin esperar tanto, chocó la pelota con contundencia desde que le dio, sabía que iba a ir más allá de la barda. El béisbol es de momento, van a estar mejor ubicados los que en este momento están conectando mejor a la pelota. Aquí Rayo conecta sólido por el campo corto, estaba bien ubicado Frías, pasa la inicial y es el primer out. Desde el estadio Efraín Tijerino de Chinandega. Moncho está elevando en el infield. Frías pide la pelota. Considero que es el mejor receptor que hay ahorita en la liga en cuanto a defensa, porque me gusta mucho cómo trabaja con los lanzadores. Por el short, Frías se encarga de los tres outs de este inning. Bien por Emmanuel, que está, que su carrera esté encajando en un momento del béisbol nicaragüense en el que hay estabilidad. Golpeado en Manuel Mesa, donde la pelota debe rebotar y quedarle cerca. Si el catcher se empeña en atrapar la pelota, probablemente la va a perder. Otro golpe. Entonces el que ahora ha perdido la zona de strike es Piñeiro. Par de golpes para Iván Piñeiro. Un golpe más lo expulsa del partido de hacer anotaciones frente al equipo de los Tigres. Pierden 1-0. Trump eleva por el jardín derecho. Un par de pasos para atrás. Luis Montealto la captura. Va al corredor de segunda para la tercera base. El recortador de la pelota, el shortstop, toma la pelota. No hay tiro. No deja que el tiro llegue hasta la tercera base. Y Mesa se mete en esquina caliente, colocándose a 90 pies del plato. Ofilio por el campo corto. A segundo un out. De vuelta a primera. No puede retener la pelota el inicialista y hay carrera aquí para los Leones. Anota desde la tercera base en Manuel Mesa con este batazo de escogencia y el juego se ha empatado. Los Leones consiguen empatar aquí en el inicio de la cuarta entrada. En el segundo episodio, 3.19 es el promedio para el costeño Campbell. En esquina de adentro, tremendo el lanzamiento. Entonces, viendo el partido a futuro, pues mejores perspectivas para los Leones. Bateando Luis Bernardo, el receptor titular del equipo chinandegano, conecta batazo profundo por el jardín izquierdo. El batazo es largo, largo, largo. La bola se va y cruzó la cerca Luis Bernardo. Cuadrangular, cuadrangular de Luis Bernardo y a base de bateo largo aquí el equipo de Chinandega anotando sus carreras. Segundo cuadrangular del partido para los chinandeganos. Ahora es jonrón del dominicano Luis Bernardo, antes lo hizo Garabés Rosa y esto pone el marcador 2-1, recuperando la ventaja el equipo de los Tigres frente a los Leones y recuperando también el olfato destructivo, el olfato de bateo de poder que tenían los Tigres y que parecían haber perdido en estos primeros juegos del round robin, pues aquí con 2 cuadrangulares en este encuentro toman la delantera 2-1. Bueno, Luis Bernardo con su primer cuadrangular en este estadio, el segundo de la temporada para él. El primero lo conectó en Estelí, en una grandiosa noche que tuvo donde empujó 4 carreras. Menos que no batea, porque en Orlando Valle ha sido un bateador dentro y fuera del país. Aquí está conectando roletazo entre primera y segunda, se lanza el inicialista por la pelota. Buena jugada, buena la asistencia también de Braulio Silva. Y ahí pues probablemente fue aprovechado por Garabés Rosa en el segundo y Luis Bernardo en este episodio. Rolling por la inicial, Mesa sin dificultades la tiene. Nos vamos al último tercio del partido, séptimo episodio, y aquí Campbell lo inicia con esta línea de hit al jardín derecho. Pierde la bola el jardinero derecho. Campbell dobla por primera, sigue para segunda, dobla por segunda, va a buscar la tercera base y va a llegar tranquilamente. Hit y error para Darrell Campbell en la tercera base sin out. Antes de que finalice esta bateada para el equipo de los Leones de León. Se reanudó el juego en Rivas.
en la alta del quinto episodio, 3-1 el juego. Elevando profundo por el jardín central, Britton, el batazo es largo, largo, contra la cerca, la pelota, anota Darrell Campbell, Britton hasta la segunda base con un doblete productor de carrera, se empata el juego y los Leones presionando porque tienen corredor en posición anotador. 6 extra bases, entonces eso es lo que tiene, que permita muchas carreras y esa efectividad terrible de 6.30. Y como ya habías mencionado, en su primera participación. Frías conecta profundo por el jardín izquierdo, nos parecía más largo el batazo, sin embargo estaba en territorio medio, ahí Norlando Valles toma la pelota para el segundo out, sí, que jugó en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston, boricua. Por la tercera base la tiene el antesalista Garavés, pasa a la segunda y se completa el tercer out. No hay carreras para los Leones. Ernesto Glasgow llega al montículo en 7.00 su efectividad en 9 innings trabajados. Se batea para 3.24 en lo que va de esta pelota profesional. 2-2 el juego. Se puso bueno el asunto. Por la tercera base, pretendía cortar el tercera base, no pudo, atrás Frías, tomó la pelota, pero se le enmantequilló y entonces se la guardó. Estar por el resto del juego, pensaba yo. Bueno, totalmente de acuerdo con tu comentario de posterior al piconazo y termina pagándolo. Batazo largo por el jardín izquierdo, entre el Celtrán y el izquierdo, Bernadina toma la pelota. Viene el tiro al home plate, el tiro al corredor, el batazo era lo suficientemente grande como para que Moncho Flores anotara sin problema. Pero con ese avance a la tercera pues está facilitando de que los Tigres ya estén en ventaja una vez más. Elevando de foul, la va buscando Juan Carlos Torres, pero qué va. Ah, pues sí, la tomó Darrell Campbell cerca del dogado de los Leones por la tercera base. El bateo es el que ha estado totalmente a deber, al menos hasta ahora en estos 3 primeros juegos. Imparable de Brandon Leitón al jardín izquierdo, sin out en el cierre del octavo episodio, y las que no haces, después te la hacen. Toca nuevamente la pelota, más de sorpresa que de sacrificio, y se va a envasar. Se va a envasar, está pidiendo Emmanuel Mesa, diciendo que se salió del terreno, se salió de la raya, pero no. A partir de donde esté el guante de Emmanuel Mesa, porque vean el corredor, él va sobre la ruta, pero Emmanuel le tira el guantazo y ahí yo creo que no hay ni siquiera todavía pisando la raya. Sí, Silva. Realmente no hay ningún pie en el bullpen, y en los bullpenes pues el equipo del Tren ha tenido bastantes complicaciones a lo largo de la temporada. Veamos aquí con Romero. Parece que lo agarraron. Me parece que agarraron en viraje, si la piden o no la piden, pero al menos en primera instancia me parecía out. Por el bloqueo de Jaxel Mairena, pero mira el brazo derecho, parece que había entrado. Sí, tenés toda la razón del caso. Creo que abre las piernas Jaxel y es ahí donde mete la mano Leitón. Creo que no la van a pedir, me pareció que Barquero le dijo que él estaba claro de que era un safe, me dio la impresión, pero... Vamos a ver al final si los árbitros se reúnen la mano, y deciden solicitarla. Sí, creo que la mano... espacio. Él metió bien la mano. Y sacar de juego de una vez por todas a los leoneses. 8 victorias, 2 derrotas para los Tigres sobre los Leones. Y aquí camino a una novena victoria. Romero elevando, el batazo es corto al jardín izquierdo, en territorio del jardín izquierdo. Vladimir Fría ahora hacia adelante. Fría toma la pelota, se le cae. Sin embargo, hay un infield fly, ¿no? Porque podría ser infield fly si así lo consideran los árbitros. Tiene que ser, para mí tiene que ser porque un infield fly. Porque cae la pelota en territorio del infield, no fue en los jardines. Tiene que ser dentro del infield y aquí se van a enredar las cosas. Pienso que Lenín Picota va a salir a ver qué ocurre, porque si bien es cierto, la conexión va hasta atrás, pero ahí todavía está dentro del infield y ahí debió haberse marcado. El infield fly. Lo marca ya está, Barquero. Ya está en. Lo marca Barquero, pero hay que ver ahora los corredores. Ah, es bueno, que el corredor out, se movió. Es out el de segunda porque se abre él, Brandon Leitón. Es correcto. Él decide cayó moverse en la trampa porque prácticamente es yo correcto. Creo que Fría botó la pelota a propósito. Es correcto. Él, un jugador vivo, un jugador veterano, botó la pelota a propósito, vio una oportunidad de enredar las cosas y al que enredó fue a Brandon Leitón y consigue ese out que está ahí. Está sacando a flote al equipo leonés en este cierre del octavo episodio, descabezando la entrada.
Sí. Aquí el que jugó mal fue Leitón. Sí, Leitón y también el corredor en la inicial. En este caso, a ver, vamos a ver ahí la reiteración. De Rubí Silva, el que Rubí está Silva. Corriendo en la inicial. Porque también se despega Rubí Silva. No regresa a la inicial porque Davidson Romero queda en la inicial. Aquí lo que queda de manifiesto es el desconocimiento de los jugadores. O sea, así rebote o no rebote la pelota, vos estás sobre tu almohadilla a salvo. Precisamente ese es el objetivo de la regla, proteger a los corredores. Ha logrado ya acumular 7 salvados y hoy busca su número 8. Batazo por el campo corto, le dio con el mango del bate Leitón con tranquilidad, sabe que Ortiz corre poco. Porque ya le quedaría una situación bastante compleja al equipo Frías, de los Leones. Elevando por el jardín central, Moncho Flores la captura y se acabó el juego. Tenía rato Bucardo de no sacar un salvado de esta forma sencilla. La victoria es para Harvin Talavera, la derrota para Ernesto Glasgow, el salvado es para Wilber Bucardo.